Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Chef James por aquí, comiendo como un chef. Hay una receta que no puede faltar en un repertorio de cocina, de recetas, que todos tienen que tener a la mano. ¿Por qué? Porque es súper fácil, porque es perfecto para una dieta, para comer saludable, para la resolución de 2020, para la dieta keto, para todo, 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 todo. Esta receta es verdaderamente perfecta. Y queremos facilitarnos la vida porque es muy complicada la vida para tener que complicarnos un poquito más cuando llegamos en la noche a la casa a cocinar. Entonces, hoy tengo un ingrediente que puede ser malinterpretado en muchas de estas dietas que yo veo en las redes sociales y la verdad es que me hacen mucho daño ver que mucha gente se está alimentando de esa manera cuando no hay necesidad de comer ni aburrido, ni sin sabor, ni absolutamente nada de eso. Ingrediente secreto del día de hoy. Y ustedes pueden ir ya dejando sus comentarios, ya lo saben. Díganme de qué parte del mundo me escriben, díganme a dónde están, díganme qué quieren que les vaya cocinando en estos días. Y el ingrediente secreto de hoy es el pollito, el pollo. El pollo viene con estos líquidos naturales que están en la bolsa, por supuesto, y siempre me gusta secarlo un poquito. Esos líquidos siempre los desecho. ¿Por qué? Porque no quiero que eso me reste el doradito de mi pollo. Entonces, vamos a cortar el pollito aquí. Les voy a mostrar una técnica que me gustó un montón. Pero para eso voy a usar unos guantecitos. Me lavo las manos rápidamente. Voy con los guantes. Mira, la técnica es una técnica que me va a garantizar que el pollo se va a cocinar más rápido y al mismo tiempo me va a dar una textura más crocante. ¿Por qué? Porque al cocinarse más rápido quiere decir que puedo subir la temperatura. Al subir la temperatura, eso me va a garantizar que la piel quede como una galleta. Me voy a colocar unos guantecitos. Estos guantes son bastante discretos, como se dan cuenta. Y entonces, vamos directamente. Tijera, muy importante. Volteamos al pollito, así. Y fíjense que aquí está el cuello, ¿verdad? Ahí ven el cuello del pollo. Y ese cuello va agarrado de la columna, que ustedes ven aquí como unas líneas. Entonces, lo que voy a hacer es que partiendo del cuello, voy a cortar, no necesitan una tijera demasiado fuerte. Lo que voy es a seguir la línea de la columna vertebral hasta cortar hasta la cola. ¿Qué voy a hacer con esto? Dos cosas muy interesantes. Voy a poder abrir el pollo a la mitad. Y al abrir el pollo a la mitad, esto me va a garantizar que el pollo se va a cocinar mucho más rápido. Luego, por el otro lado del cuellito, cortamos, 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 cortamos. Esto, por favor, no lo desechen. Esta es una de las cosas más maravillosas que pueden usar para una sopa de pollo. Maravillosa. Y las pueden congelar. Yo la guardo. Y ahora, fíjense lo que tenemos. Tenemos al pollito. Y ese pollito lo que vamos a hacer es abrirlo a la mitad. Para abrirlo a la mitad hay un truco. Tenemos que como que quebrar un poquito esta parte del centro. Pero para ello me gusta usar un cuchillo. Fíjense. Cuchillito por acá. Miren una cosa. Acá hay un huesito. Este huesito lo que voy a hacer es darle un toquecito así. Ya, ¿ok? Al yo darle ese toquecito al huesito, el pollo se va a abrir, así como lo ven, mucho más fácil. Entonces, ahora el pollo, en vez de cocinarse encerrado y que el calor sea más difícil de que entre por sus orificios, ahora va a estar abierto y expuesto. Al estar expuesto, se va a cocinar mucho más rápido, a un fuego más alto, por supuesto. Y listo, así de fácil vamos a tener un pollo espectacular, delicioso, rico y con todo lo que queremos. Ahora, próximo paso. Voy a usar otro ingrediente secreto. Mi mojo cítrico de Honest Farm Especias, que ya saben que saqué mi línea de especias y ha sido una locura gracias a todos los que los ordenaron. Y si no los han ordenado, vayan a amazon.com, lo pueden ordenar y sencillamente escriben especias Chef James y les va a salir la caja, les llega a su casa, se las empacamos con el amor que ustedes merecen para cocinar en casa de manera fácil y sobre todo eficiente y sin complicaciones. Mira, voy a agregar aproximadamente unas 2 cucharadas del mojo cítrico. Esto tiene sabor de, por supuesto, comino, tiene un poco de orégano, tiene cebolla, tiene ajo, tiene un toquecito de naranja agria y nos va a dar ese contraste de sabores latinos que es maravilloso. Entonces, le voy a agregar aceite de oliva a la especia. Y de ahí le voy a agregar un poquito más porque quiero que tenga un poquito más de sabor. Así lo vamos a mezclar. Y una de las ventajas de tener una mezcla de especias como las mías, a tener todas las especias separadas, es que aquí están balanceadas de manera perfecta. ¿Para qué?
para que ustedes no tengan que ponerse a mezclar especias cuando lleguen a su casa y tengan que ver ese montón de especias que tienen en la dispensa, que a veces la mayoría están vencidas. Una vez le agregamos eso, aquí le empezamos a dar un buen masajito a ese pollo, un buen masajito así, como si fuera su querido, como si fuera su novia, como si fuera su amante, con amor. Denle una buena masajeadita al pollo. Recogemos todo ese marinado del fondo, ¿sí? Después lo volteamos otra vez, le damos una masajeadita, le damos un poquito por aquí también para que tenga sabor por todos los ángulos posibles. Ahora este pollo ha entrado en un nivel felicidad. Miren lo relajado que está este pollo, miren. Miren lo relajado que está. Como lo pongan, se queda. Horno precalentado a 400 grados. 400 grados por aproximadamente unos 40 minutos. En 40 minutos nos vemos. 40 minutos después, señores, llegó el momento de revelar este pollo maravilloso. Hecho, primero, para empezar, con mi mojo cítrico. En verdad, hay veces que uno puede vender un producto. Yo no estoy vendiendo un producto, yo les estoy haciendo una recomendación de algo que verdaderamente les va a cambiar la vida, se los prometo. No, estoy tratando de venderles algo. Esto, si yo les contara cómo surgió esto, yo un día, sentado con un grupo de amigos, les dije, ¿cómo puedo hacer yo que la gente en la casa se descomplique la vida, pero que coma delicioso? Aquí está, Amazon.com, Chef James Especias, y lo van a tener. Ok, ¿están listos para ver mi pollito que salió del horno? A la cuenta de 1, 2 y 3, aquí está. Mi pollito rostizado con la técnica spatchcock, que es cuando le cortamos el cuello y la columna, lo abrimos un poquito. Miren el color doradito que tiene. Miren, la piel es prácticamente... Miren, me voy a acercar aquí. Me voy a acercar aquí un momento y les voy a mostrar algo desde cerca para que lo noten. Miren. Ahí está. Así de crujiente está la piel de este pollo maravilloso. Y estoy muy contento porque voy a comer una de las cosas que más me gusta. Miren esto, miren esto, miren esto. Miren, miren, cero resistencia. Cero resistencia. Se deshace el pollo por la cocción, obviamente. Esto, con una copa de vino. No tiene igual. Ustedes pueden comer fácil. Créanme. Déjense llevar por lo que yo les digo. Yo hago el trabajo difícil y ustedes hacen el trabajo fácil. Comiendo como un chef. Tú también puedes comer como un chef. Dejen sus comentarios. Compartan este video para que todos sus amigos coman como un chef. Les mando un beso grande. Gracias por acompañarme en mi cena de hoy. Le damos gracias a Russell, que está grabando el video, mi señora esposa. Tengo un pollo también, pero no está rostizado. Tiene mi pollito en los brazos. Aquí está Jamie, el pollo. Baby chef. Buscando, bueno, comida también. Buscando comida, que el pollo. Un beso grande, los quiero mucho. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos en otro episodio de Comiendo como un Chef.